cochuelo. Bien, vamos entonces con los ingredientes. Tenemos 1 kilo de harina, 4 ceros. Nos pide también aceite. Se puede usar también manteca o mantequilla en vez de eso. Nos pide también 500 gramos de azúcar. De hecho, que eso también, esa cantidad se puede aumentar de acuerdo al volumen. Nos pide también 5 ml de esencia de vainilla, 1 litro de leche, 4 huevos, 50 gramos de polvo de hornear. Yo recomiendo un poquito menos, no tanto. Bueno, acá luego tenemos la preparación. Usando la licuadora también podríamos usar batidora, ¿verdad? En esta ocasión yo voy a usar licuadora primero, luego batidora. Entonces voy a colocar el azúcar, aceite, huevos y la mitad de la leche. Ahora por otro lado voy a batir hasta que esté bien, se disuelva bien, ¿verdad? Estaré agregándolo la vainilla, la harina, polvo hornear y lo que sobra de la leche. Eso ya estaría batiendo, papá, porque luego tengo que formar una masa homogénea de ese batido. Ahora, llevar al horno. Precalentado tiene que estar, o sea, entre 150 a 180 grados. Por lo menos hasta 45 minutos. Yo creo que va a tomar un poquito más. Acá, por ejemplo, una sugerencia es hacer una marmolada, una torta marmolada. Eso lo tendríamos agregando un poco de cacao en polvo en una parte de la masa, ¿verdad? O sea que dividimos un chiqui la masa y la primera masa es un poquito más pequeña, entonces en ese incorporamos el cacao, mezclamos y tendríamos que colocar encima como una cobertura, no como un relleno. En este caso, por ejemplo, mi intención hacer sería una marmolada, ¿verdad? Una torta marmolada, un bizcocho marmolado. Pero también me gustaría hacer un cheesecake, un cherry cake, perdón, que sería una torta de cereza. Pero yo preferiría más usar a modo de decoración. No como tanto como relleno, ¿verdad? Porque me parece, o sea, no es tanto de mi gusto, pero sí para mis comensales les fascina mucho el cherry cake, entonces vamos a complacer a todos los bandos. Por lo cual también estaría utilizando coco rallado, también dulce de leche, ¿verdad? Para poder hacer una decoración a mi bizcochuelo, ¿verdad? Donde pueda. Así no se despega, no tendría que estar fuera de la cobertura por los cherries, o sea, por la cereza. Entonces estaría utilizando, como dije recién, ¿verdad? Coco rallado y también un poco de dulce de leche. Para los que no saben qué es cherry cake, vuelvo a repetir, es una tarta de cereza. Tarta de cereza, voy a mostrar un poco cómo sería más o menos el recetario. Cherry cake, recordemos que es una torta de cereza, es de origen británico. Acá vemos entonces cómo sería su aspecto. Como pueden ver, usa como relleno también. Eso, por ejemplo, yo haría solamente cobertura. Entonces así aparentar ser una cherry cake o tarta de cereza. Entonces acá tenemos, este por ejemplo es un recetario, ¿verdad? Se puede ver algunas fotitos también de cómo estaría quedando paso por paso. Acá tenemos por ejemplo el recetario, incluye también un video de cómo hacer. Super, básicamente un bizcochuelo, ¿verdad? Como el que haría ahora, relleno de cereza.
Así quedaría. Y yo también haría una marmolada, o sea, sería una cherry cake marmolada. Vuelvo a repetir que no estaría usando la cereza como relleno, solamente como cobertura, utilizando coco rallado y dulce de leche para poder ligar, para que no se despegue la cereza del bizcocho.